Profe, profe. Tengo una pregunta. No se olviden de poner sus nombres y recuerden que esta nota es muy importante para la evaluación final. Pueden comenzar. Aló, habla el profesor Cárdenas de la Universidad del Sol. Sí, quiero denunciar que tengo un alumno en el aula que está portando un... Sí, los espero. Gracias. Chicos, el tiempo acabó, así que por favor entregan sus exámenes y se retiran. Ustedes dos se quedan. ¿Y ahora qué quieres? Respeto, joven. Y quiero decirles que están desaprobados. ¿Por qué? Si ni siquiera lo he revisado. Pero ustedes dos copiaron y eso está prohibido. Yo no he copiado. ¿Y esto qué es? Ese es otro curso, ¿ya? Además, mi novia no ha copiado. Sí. Sí, mi amor. ¿Por qué no estudié? ¿Cómo me pudiste hacer eso? ¿Eh? ¡Suéltala! ¡Ah! ¡Déjame! Está detenido por agresión y por tener un arma de fuego. ¡Suéltame! Gracias, profesor. Gracias a usted sentí la confianza para poder hablar. No te preocupes. Pero, ¿por qué seguías con él? Mi familia quiere un futuro para mí. Y él tiene una buena posición. Y ya no sabía qué hacer. Tú eres una buena alumna. Sola puedes salir adelante. Y además, la plata no es de él, es de sus padres. Gracias, profesor. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.